Saray Martínez nos envía la siguiente imagen. Nos comenta que al sacarse una selfie en su cuarto, en el fondo de su cama aparece un pequeño ser oscuro bastante aterrador. Este es el documento. Nelly Polanco nos describe que la siguiente imagen fue tomada en una fiesta de Halloween. Al revisar las imágenes descubrieron que algo aterrador había en ellas. Vamos a verlo. Nuestro seguidor Brian de Chile nos comparte la siguiente fotografía de un accidente de un autobús donde hubo bastante gente muerta, lo que se registra es sumamente aterrador. Este es el documento. José Paprika nos comenta que la siguiente imagen fue tomada en una posada en Guasave, Sinaloa. Cuando revisaron las fotos, nadie reconoció a una anciana que salía en ellas. Lo que registran es bastante extraño. Vamos a verlo. Ernesto Lozano nos comparte una fotografía que tomó en su hogar. Al tomársela con un filtro diferente, registra algo sumamente extraño. Este es el documento. Miriam Dongu nos envía el siguiente video que tomó en un centro comercial. Nos comenta que nadie más estaba cerca y extraños ruidos empezaron a escucharse en el lugar. Lo que queda registrado es sumamente espeluznante. Vamos a verlo. Y si era no quiero. Ahora sí está.
Nuestro seguidor JR Spartan nos comparte el siguiente video que fue grabado en su trabajo al cierre del bar. Nos comenta que repentinamente las botellas empezaron a moverse sin ningún motivo y estas empezaron a quebrar. Un documento bastante impactante. Vamos a verlo. Itzel Rodríguez nos envía el siguiente video que encontró en las redes sociales. En un reporte ciudadano en México, una persona graba sin querer algo impactante saliendo de un portón, que aunque puede tratarse de una persona, sin duda lo que vamos a ver no parece humano. ¿Y tú qué piensas de esto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Este es el documento. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.